Aquí con la novedad, Lizal. Bueno, primero estamos en el trole. Sí, están los talleres. Estamos en, como digamos, tras bastidores. Ya actúan ahí, pero aquí es tras bastidores. En fin, pero parece que no, seguimos haciendo lo que nos da la tagana. En el trole, en el sistema de transporte público, hay filas exclusivas para que hagan fila gente con algún tipo de discapacidad. Embarazadas, madres, niños y personas de la tercera edad. Y aparentemente entramos como sea, porque mi tiempo es el más valioso y yo estoy tarde. Pero hay una entrada exclusiva y vamos a averiguar por qué, cómo y cómo funciona. O sea, claro, cómo funciona, mínimo si hay cómo. Nosotros somos los que, ¿no? Aquí están las oficinas. O sea, de gana, nosotros también hemos sido polémicos. Más papistas que el Papa, que tiene Twitter, ¿ah? Buenas. Hola, señor gerente. ¿Cómo está? Gracias. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? A la fuente, digamos, usted es el gerente. ¿Cuál es su nombre? Carlos Poveda es mi nombre. ¿Usted también es coronel? No. Es que antes era puro coronel. Puro Poveda era coronel. Poveda coronel, sinónimo coronel o de general. No, yo soy Poveda. Poveda sí. Merino. Sí, ya, sí, ¿y cómo le va? Muy bien, gracias, sí. Muy bien, aquí trabajando en bienestar de la comunidad. Oye, que no desde que cuando se haga el metro ya le van a quitar al trole. No tanto, no. Lo vamos a compensar al trole, lo vamos a complementar. Ya venimos a hacerle una consulta. Encantado. Nosotros, porque no queremos casar, porque queremos ver si es verdad. Ustedes saben. Queremos investigar, a ver cómo es. Porque nos pasa en el chisme, y se ha visto, de que hay las filas exclusivas para gente con algún tipo de discapacidad, de tercera edad, así madres, es. La prioridad ha sido primero, las personas discapacitadas nosotros las hacemos embarcar en el andén donde los buses desembarcan, para que no estén con los usuarios. Antes, exactamente. Sí. Y a las personas o madres que están con niños lo hacemos en la parte de adelante como prioridad. ¿Y la gente colabora o no colabora? Es muy difícil. Digamos. Siempre hay unos. Siempre hay un montón. Hay un montón que no ayudan, no respetan. ¿Y por qué no respetan? Porque la gente... Porque no nos vale de gato. Porque creen que su tiempo es más importante que el de cualquiera. Exactamente. Entonces creen que tenemos la prioridad porque el bus debe estar a la puerta y porque yo me subo y yo soy más macho. Porque yo estoy atrasado. Son me van a mandar el diablo a mí en el trabajo. Generalmente son varones, adultos. Son estudiantes que a veces en ellos sí creemos que están atrasados, a pesar que nosotros lo ponemos muy bien. Sí, eso sí creemos. ¿Podemos ir a ver eso? Podemos ir a ver, claro. Vamos. ¿Usted está embarazado? Perdón. ¿Cómo está? ¿Está embarazado? Buenas, ¿cómo está? Felicidades por el embarazo. Bueno, está con guau, es tercera edad eso. El abuelito, acogerále en el rabo, El abuelito sí, tiene que estar ahí. Buenas. Aquí tenemos otro embarazado. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿De cuánto tiempo va? ¿Aquí? ¿De cuánto tiempo va? No, de embarazo, digo. ¿Usted siempre coge el trole por la puerta 1? Yo siempre cojo el trole, pero primera vez por aquí, por la puerta 1. Su autógrafo, no sea mal. ¿De qué? Su autógrafo. Con cariño, para vele. Ahí está. Oye, eso es. Bueno, usted sí siga, señora. Ya me vaya a caer. Sí, pero... Sí. Aquí hay de todo. A ver, le des el puesto. Claro. ¡Qué bien! Firme, nos denos su autógrafo. Su autógrafo, nada más. No le estoy pidiendo el número de cuenta ni el teléfono. Yo estoy aquí, o sea que estoy... Es de venir una señora acá. ¿Y una señora? ¿Qué le dices? No. Cuente quién es la señora, vea. Si no es que estoy haciendo cola nomás. No, porque sí, así veo que está haciendo cola, pero ¿quién viene? Una señora dijo que le está haciendo cola aquí, diciendo acá. O sea, lo que usted no hace lo que le da la gana, sino usted es bien mandado. ¿No? Si no, estoy haciendo cola nomás aquí, ya yo. Ah. Si quiere que le guardamos el puesto a la señora, usted vaya a hacer la otra. Nosotros le hacemos, pues, ¿cómo se llama la señora? Claro, no, una señora me dijo que me esté guardando aquí el puesto y... ¿Y no sabe ni cómo se llama? Nada. No, el nombre no sé. Dígalo, vaya. Pero bueno, ahí está el letrero colorado, por favor. Dice, señoras embarazadas. Sí, clarito está. Tercera edad. Niños en brazos. Sí. Y discapacitados. Ya. ¿Ya lo tienes colorado? Sí, echa una que toma, ya. ¿Qué es, señor? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo te llamas? Mario David Quiroz. Por si acaso, a lo que viniste tú para acá, ¿viste algún letrero? ¿Te percataste de algo, no? ¿Sabes lo que significa ese letrero? Son para las personas adultas.
Discapacitadas. Ya. Sí. ¿Y vos? Exacto, ¿y vos? No, yo soy joven todavía. Claro. ¿Te vas por la puerta 1? No, pues que ya para ingresar. ¡Ah! ¡Claro, doctor! ¡Claro, doctor! ¡Ve, por favor, ve! Sí, tela. Por favor, ahí está. Dale. Vaya, nomás, haga lo que quiera. ¡Ni leyendo! Felicidades, ya. ¿Contra vos? Un abrazo, sí, sí. Un abrazo. Pero un abrazo. Felicidades. ¿Estás embarazado? Tengo una pregunta para vos, ya. Ser madre es lo más lindo que hay en el mundo. ¿Sabes qué significa ese letrero? Sí. ¿Vos de cuál clasificas? Ni ninguno. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué haces aquí? Es que ya vas a dar un autor. Pues, sí, es que, ¿cuál es la razón? Es que ya llego tarde. Ya. Ah, que sí. Ya. Espérate, eso es una buena. ¿Puedes citar vos? Esto para Noticiero de la Mañana. ¿Cuál es tu nombre? René. Puedes decir, es que ya llego tarde ya. Es que ya llego tarde ya. Es la forma, ahí está. Ahí tienes tu fila, ve. Sí. Vaya. Vaya tu fila. Gracias. No le dicen viejo. No le gusta. Sí me han dicho, pero sí. no me siento mal. No, no. Porque todos vamos por el mismo camino. Todos llegamos. Sí, señor. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Ya 68 años. Ah, bien, pero bien mantenido ya. 68. 68. Sí, sí. Mentira. Yo soy del año 1946, el 20 de enero del 46. Mis respetos, vea, yo de grande quiero ser como usted. Usted sí. Usted todavía no necesita que le empuje. No, todavía me paro duro. Está. Oiga, gusto, ¿no? Gracias, muchas gracias. Pase muy bien, gracias. ¿Ves? Ahí está. Caras vemos, edades no sabemos. Señor gerente, vea, de lo que pudimos hasta ahorita, ¿no? Ver, hasta ahorita, ver. Hay una cosa, ratificamos que somos una cultura hablada, o sea, no vemos el letrero. Hoy día, porque estamos fuera de hora pico, no están aquí los guías ciudadanos, que son policías metropolitanos. Ya. Ellos permanentemente están indicando a la gente el uso de las pero pilas. Pero no les importa. Pero aún así, cuando llegan atrasados, especialmente cuando llegan los alimentadores, la gente apenas ve el bus, inclusive se trepan las vallas. Llegan los alimentadores y que traen chochitos. ¿Qué más falta hacer? ¿Capaz un letrero más grande? ¿Capaz una bóveda? No, no una es de bóveda. Letreros. Yo creo que es que la gente comience a respetar a la gente. Yo creo que eso es lo importante. ¿Y de parte del sistema de trole, de bueno, toda la cuestión, ¿qué falta para dar un mejor servicio, sinceramente? Ojalá nosotros tuviéramos más personal para tener como guías y enseñar a la gente el respeto al ingreso hacia los buses. Felicidades, venga, venga. Felicidades, ten para. Entonces, tratamos de hacer nosotros una tarea muy importante que es concienciar a la gente y generar estos nuevos valores para que usen bien los medios de transporte. O sea, primero, esa colaboración también de la gente. Sí. Claro que debe cumplirse, pero debe haber mejoras. Yo sugiero que los directivos, en este caso el gerente del EMSADO, quien esté hecho cargo de la movilidad a través de las choles, que use y vea las peripecias que pasamos los usuarios. Total, por ejemplo, filas exclusivas no se respetan. No se respetan. Ni yo mismo respeto, por ejemplo. Yo le conozco. ¿Por qué? Porque por la premura del tiempo tengo que echar a darme. Claro. Subir por la puerta de ingreso que está abierta. La premura del tiempo. Menos su autora. Sí, chévere. Claro. Es que nos acaba de dar la razón ahí. Para vele, vele. Sí, para vele, vele, vele. Vele, vele, vele con cariño, Javier. Verán, esto puede ser frase incluso. Yo creo que en la vida para reclamar primero hay que pasar con 20.
excusas hay miles, a veces no leemos, y en serio, por favor, dediquémonos, es por algo, o sea, solo póngase los zapatos del otro, por favor, o sea, realmente, si una madre carga un guagua, no es fácil meterse en el despelote, seamos un poquito conscientes, simplemente pensemos en el otro. Claro. Piensa en el otro por una sociedad mejor.